Let's go, girls. Y como que porque llego de lentes, no soy ninguna ridícula. El sereno de la noche, la luz de la luna también te daña los ojos, por si no sabían. Si fuera Jessica Jones con mis lentes, modelándolos así, etérea. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. Mira, grábame, o sea, como de aquí, de aquí, hasta como por el pecho así. O sea, que no salga tampoco la gordura, porque híjole, estos últimos viajes a Corea, ay, me han dejado bien bárbara. Dicen, el kimchi no engorda, pero ay, tampoco. O sea, yo soy una exagerada, sí, porque comí muchísimo, pero ellos tienen la culpa porque me dijeron, ¿sabes qué? Como que tipo aquí en Corea, como la gravedad o algo así de eso, como que no funciona bien. Entonces me dijeron, aquí el kimchi, esa madre, no engorda, tampoco como que, pues como allá no comes tortilla, no comes tamales y esas cosas, pues no engordas, me dijeron. Y dije, no, pues claro, yo de aquí soy, o sea, aparte a mí ya sabes cómo me encanta comer. Y empecé a comer, y no hombre, pues resulta que siempre sí que sí engorda, que la gravedad sí funciona bien, que ya se compuso. Y yo, no se vale, porque ahora que yo me vine para acá, ya sirve. Entonces, como, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué las coreanas están flacas? Y no, que allá también hacen dietas y peor que las que hacemos aquí. Ahí dicen que las niñas estas, las coreanas, o sea, yo no sabía, es que tengo como muchas amigas, pero nunca me dicen como su secreto para estar tan delgadas y así. Yo dije, pues bueno, o sea, ¿qué se toman? ¿Es ilegal o qué? Cuénteme. Y pues que son muy celosas con sus recetas. Pero tengo una amiga que trabaja como en uno de esos lugares de spas donde hay nutriólogos y también como que te quitan kilitos de más y te meten como relleno en las de Bichart y te hacen como el ojo más grande y así. O sea, en una de estas donde se van a operar. Y me dice, no, es que fíjate que tienen que llevar como una dieta muy rigurosa. Porque, pues de por sí aquí también somos bien gorditos. Entonces como que no comes 5 días y al séptimo día o al sexto, no recuerdo, te tomas un vaso de agua. Y si te da como mucha hambre en el transcurso de esos 5 días, pues te comes 2 hielos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, no, ¿qué está pasando? Dije, ¿ustedes están mal? ¿Se van a morir? O sea, 3 hielos, 2 no, 3, yo no, ok, no. Ay, pues no, locas, no, yo sí dije, no, pues prefiero comer y después ir al gym. Pero comía y no iba al gym, entonces pues ya te imaginarás, estoy bien gordo. Pero como ahorita no estoy haciendo tampoco nada, no estoy modelando, ni tampoco estoy como que, pues, grabando videos, ni tengo drama. Entonces como que me dio un break, ¿sabes? Estoy en la vacación, por eso me vine aquí a México a pasar las navidades. Nada más me esperé a que fueran los mamá y ya porque me invitaron. O sea, no estuve en la alfombra roja y dije, pues prefiero como que estar de este lado, porque luego estar ahí en la alfombra roja es como que andar en tacón alto, andar en vestido Chanel y luego andar súper arreglada. Entonces como que estar detrás de la alfombra, pues puedes irte con el zapato bajo, con el flat, y ya entrando a la ceremonia, pues te pones el tacón y como te sientas. Y como allá no es como en Estados Unidos, porque allá las sillas sí son acolchonaditas, o sea, hay presupuesto allá en Asia, ¿ves? Pero oye, ¿qué onda? Ya empezamos a criticar la alfombra. Está súper chido porque, aprovechando, pues igual les puedo dar como algunos consejos de belleza o de como de adelgazar. No, ¿verdad? Porque digo, tampoco están como tan delgadas. ¿Te acuerdas hace como 2 años que se veían bien delgadas todas? Como que fue tendencia igual allá andar enseñando los huesos. Aquí se enseña la chichi, la cola, y enseñas las carnes y allá se enseñan los huesos. Oye, me veo bien quemada de aquí. Es que ahí en Corea está el friazo que te quema toda la... ¿Te acuerdas de la china tonta que la otra vez me quemó el cabello? Pues mi agencia la volvió a contratar. Y de venganza porque la corrí, que me hace bien feo el fleco, la tonta esta. Y con la cara toda gorda, pues ahora se me ve más. Entonces normalmente salgo así a la calle. Como allá en Corea no te critican las modas, pues puedes andar como sea. Se me pegó el acento coreano, ¿verdad? Es que así habla. Allá en Corea hablan como en el norte de México, pero a mí se me pegó en español. Entonces no crean que vengo del norte, sino que, o sea, sí vengo del norte. No de Corea del Norte, no, porque si entras ahí ya no te dejan salir, no. Unas cosas que me enteré horribles. No, o sea, Corea sí también está como más al norte que México. Entonces sí podría decir que vengo del norte, ¿están de acuerdo? Ponme las imágenes, porfa. ¿Qué te parece si empezamos con las de Japón? No, con las de Corea. Ay, y en Corea estuvo medio aburrido los mamá, la verdad. No hubo mucha gente importante en la alfombra roja. O sea, sí, pero no tanta como otros años. Bueno, que ni se ha hecho. No, hombre, la revolución que se hizo ahí en Corea, cuando dijeron que tal vez no se hacían los mamá en Corea, querían tomar las calles como hacen aquí y así. Yo dije, no, qué bárbaras, qué brutas, de veras.
Pero ya después dijeron, ay, no, siempre sí se va a hacer. Pero cuando les revelaron quién iban a estar, estaban todas emputadísimas porque... pues no iban a haber muchos importantes, tú. Que fíjate que en Hong Kong tampoco hubo muchos importantes. Como que la mayoría las repartieron porque como que no alcanzó el presupuesto para llevar a todos a los tres. Entonces, pues, ajá. Ok, tú me dices... ¿sabes qué? Necesito algo porque me siento... ay, no, ya sé que voy a... ay, no. Me siento como demasiado bajita. Creo que ya, ¿verdad? Ay, ya. Se luce mi cabello más. Es que hace mucho que no me ven tan bien. Se van a sorprender bien bonito. ¡Hola, bebés! ¿Cómo están el día de hoy? Pues nada, yo soy Sakura Unibe.